Estoy reventado. Le cogí la goma a Henry Cotto y ese chico anda bien. Pude durar una vueltita con él, pero nada, le dije, sigue que yo encuentro mi ritmo. Mira, ni me salen las palabras. Hoy estamos en el albergue olímpico. Ven para acá, parece que cayó una bomba aquí. Bueno, usualmente para esta época siempre se quema este bosque y antes cuando yo corría en el circuito, pues aprovechaba este momento para trazar ruta, pues porque no había que cortar mucho y pues veíamos el contorno del terreno y muchas de estas rutas que ven por aquí se hicieron de esa manera. Se quemó el bosque y vimos el contorno y empezamos a tirar por ahí la línea y así pues se han creado estos trillos. Estoy hablando así desde hace más de 20 años que se han hecho. Parece mentira como pasa el tiempo, eso que pues ahí están todavía. Y esto se ha corrido al derecho, al revés. La gente que ha corrido de capota también. Eso que pues, véanlo. La vista está espectacular. Y esta ruta, una de mis favoritas, pero no deja de ser una de las más duras. Porque aquí cuando el mediodía se pone un sol de más de 100 grados. Aquí han registrado hasta 115 grados. Así que imagínense. ¿Lo veis? Seguimos por aquí, gente. Muy pegadito, tranquilo. Me obliga a descansar un poco. Es que hay que venir ahí con la velocidad correcta. We'll be right back.
Aquí estamos, amigos de Bici Isla. Hoy estamos en compañía de Isabela. Isa, hola. Estamos aquí en Monagas para correr un poquito por aquí y llevar aquí a la niña. ¿Usa su bicicletita? Ay, papá. ¿Qué pasó? Vamos a ayudarle. ¿Qué pasó, Miriam?